Bueno, mi nombre es Luis Alberto Durán. Vivo en la vereda del Placer, municipio de Curití, acá en Santander. Mi ocupación, músico. Y hago tamales carrangueros. Yo hacía los sacos, que se llaman, en otras partes lo llaman costales, pero no daba ni para la panela. Eso quedaba uno con hambre. De pronto llegó un señor y me dijo: oiga, Lucho, yo creo que usted, ese no es su oficio. Entonces le dije: bueno, ¿y qué sería lo que podía yo hacer? Dijo: ¿usted por qué no se dedica a otro negocio que le dé algo, que le dé una producción? Yo le dije: ¿pero cuál negocio? Dijo: sería un negocio como de los tamales. Bueno, yo cuando empecé a vender los tamales, los llevaba al pueblo. Y mucha gente me decía: no, Luchito, bájele a la sal, bájele al ajo, la masa está como muy dura. Me daba hasta risa yo, porque era que a veces quedaban así, torcidos, el amarrado tocaba ver ahí como se podía. Pero un día me acordé que mi sobrina es la gestora de la escuela, del kiosco digital, donde yo salí. Le dije: Mariluz, quiero yo pedirle un favor, que usted me enseñe cómo meterme al internet para yo buscar el medio de yo poder hacer mis tamales, que me queden bien, bien sabrosos, bien bonitos y todo, pero es que no sé toparle la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno de campesino, siempre uno viene a un internet y como que le lloran los ojos, como que no haya uno qué hacer. Eso es tremendo. Por eso tiene que uno ponerle mucha, mucha fuerza a eso. Dios mío, el internet a mí me cambió la vida. El kiosco digital me cambió un 100%. Así es que donde tengan el kiosco digital, no lo dejen perder. Hagan lo de mi persona. Busquen algo que les traiga, mire, de esta. Yo, para que los tamales queden más sabrosos, yo bajo mi tiple y entono canciones. Los tamalitos son buenos. Entonces, por eso es que a mí me gusta y me nace la música carranguera y me nacen los tamales carrangueros sabrosos. Mire, padres, yo les voy a decir en este día: nunca en la vida usted se sienta aburrido en su casa. Usted siéntase alegre, luchen por sus hijos, quiéranlos, ámenlos, que el día de mañana ellos los van a querer a usted, porque le dicen: papá, ya usted está ahí sentado en un tabletico, mire, nosotros también le vamos a ayudar a usted.